Bueno, lo diferente es justamente la forma de enterramiento, ¿no? En una estructura subterránea, de forma casi cónica, ¿no? Y que se caracteriza, pues, por estar amarrada con soguillas, que es un patrón, al parecer sería un patrón de la región altoandina del Perú, ¿no? Después del descubrimiento de la momia, nosotros seguimos realizando las excavaciones hasta el día de hoy, mañana y pasado, hasta donde lleguemos. Justo el día de ayer nosotros encontramos en un silo, normalmente se conoce como matriz, que son unos agujeros que tienen una profundidad de 2 metros aproximadamente, ¿no? Mientras que rebajaba estas matrices, se pudo observar que dentro de ellos contenía este contexto funerario, que es un fardo de un infante.